Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Tira Total War y seguimos aquí en el DLC de la era de Carlomagno. Y bueno, vamos a atacar aquí a estos señores que estaban aquí muy majos ellos. Hemos hecho un... Uf, es que lo malo es que además estamos teniendo las bajas por culpa de la nieve, del invierno, ¿no? Pero siempre tengo muchas bajas en caballería, fijaos. Bueno, y en estos, no sé por qué, no sé qué manía tienes con mandarlos hacia adelante. Bueno, 449 que tenemos aquí. Una verdadera lástima. Y a este señor que lo tenemos que traer hacia aquí, pero a la de ya. Así que vamos a ponerlo aquí. Que descansen las tropas. Finalizamos turno y parece ser que los rebeldes han sido aplastados. Y ahora tenemos un menos uno. Pero es que con ese menos uno no arreglamos nada. O sea, me gustaría que esos fuesen cristianos, ¿no? Una revuelta cristiana. Que eso estaría muy bien. Que si hay disturbios porque la diferencia religiosa, pues tendría que ser un... Espera, que no me sale la palabra. La palabra que busco no me sale. Tendría que ser... es que no me sale. Bueno, vamos a venirnos... ¿Por dónde deberíamos venirnos? Debería ser una revuelta religiosa. Si es por inmigración, pues oye, pues una de inmigrantes y así. Y así debería hacerse. Yo creo que estaría súper bien. Excelente población en Panonia, rasgo saludable. Muy bien. Me alegro por ti. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. Vale. Aquí estamos viendo que ahora mismo no hay nadie. Muy bien, pues mira, te podrías venir... A mejorarme a este señor, ¿no? Vale, que no llegas. Es que me parece muy bien que no llegues. Pero, chico, tendrás que mejorar en algo. Saludable. Bueno, ya es. Este señor nos lo vamos a traer. Es que se han puesto justo... Pero es que, ¿qué esperáis hacer ahí? Vale, pues vamos a hacer nosotros lo siguiente. Como ellos se van a quedar por aquí, no creo que suban hasta Abtug. No, si suben hasta Abtug, yo llego en un turno. Así que... No es problema, voy a traerme a este ejército hasta aquí. Os preguntaréis, ¿para qué? Pues vamos a tomar Hadra nuevamente. Y así los dejamos a estos totalmente aislados, ¿vale? Este ejército se quedará en Hadra ya para siempre. Y de mientras, pues yo si me puedo ir expandiendo hacia el norte, pues oye, me expando. Ya está. Que aquí el problema que tenemos es que Baviera, pues aquí está en guerra con nosotros, evidentemente. Pero parece ser que los bohemios no tienen muy pensado. Bueno, de hecho creo que no tienen nada pensado. Esto de... Nos vamos a Salzburgo. Vale, ahí está, tenemos un 2 positivo. Bueno, algo es algo. Y nos cuesta 800, ¿no? 900 construir la... No es una capilla, es la ermita esta. Tampoco es una ermita. Nada, no sé cómo se llama. Bueno, un gobernador. Vale, ya le hemos dado estos puntos. Abominado, menos 2 de lealtad. Bueno, este es abominado, no es mi problema. Y tampoco es mi culpa. Mira, un menos 1 aquí. Ah, menos 48. Bueno, a ver si poco a poco lo podemos ir mejorando. De hecho, tenemos esto, que orden público... Ya. Sí, tiene osmosis religiosa. Pues no sé por qué con la osmosis, aún así no... Nada. Tengo que ahorrar, tengo que tener más dinero. Para sacar esto adelante, porque no sale, ¿eh? No hay manera. Estamos en una crisis continua. Estamos en crisis continua. Y la verdad es que es muy difícil empezar con los... A ver, muy difícil. Es dificilillo. Vale, lo vamos a dejar en dificilillo. Empezar con los ávaros por todo esto. Mortandad infantil. Herpe ha muerto. Bueno, pues a callarle con dinero. Y yo no mejoro aquí nada. Ay, bueno, pues tú, chico. Vente, no sé. ¿Qué precisaríamos nosotros antes? ¿Augsburgo o Ratisbona? A ver. Como no llegamos en un turno y aquí ahora tenemos un cero, en cuanto saquemos a esta gente de aquí, se van a acordar de nosotros, pero todos. Así que lo suyo sería sacarlos muy rápido. Traerlos aquí y tendríamos otra vez problemas. ¿Problemas por qué? Porque no tenemos dinero. Pero podríamos conseguir dinero saqueando y todo esto. Así que venimos aquí y en lugar de tomar la ciudad, la robamos, la secuestramos y lo que haga falta. Vale, pues eso estaría bien. Ok, pues nada, este ejército. Vale, estos aquí nos están saqueando. Me parece bien, pero nosotros nos vamos a ir hacia aquí a tomar Hadra. Y con una esta defensa tenemos más que de sobras. Ya os lo digo, que tenemos más y más que de sobras. Lo tomamos ahora, ganaremos un poquito más de dinero, porque eso también es tener más income, ¿no? O sea, más beneficios para nosotros. Que ahora mismo, pues bueno, están ahí y se encuentran totalmente atrapados. ¿En trato de paz? No. ¿Me quieres atacar? Atácame. Pero no me pidas un tratado de paz cuando estoy a punto de tomarte algo que me pertenece y lo necesito como agua de mayo. Ahí estamos, podríamos liberar a Croacia. Para nada. Robar y ocupar, o ocupar, no, o saquear. Simplemente saquear, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser ocuparlo.
¿vale? Que nos pertenezca y tenemos un menos 26. Madre mía, qué miedo da este menos 26. Pero bueno, ya ganamos un poquito más de dinero, ¿vale? Algo es algo. Bueno, este menos 26 en el siguiente turno se va, ¿vale? Y esto hay que destruirlo, esto hay que destruirlo ya. Vale, y vamos a construir, pues, lo que nosotros necesitamos realmente, que es lo nuestro. A ver, entonces, aquí este cero, si nos venimos aquí y lo saqueamos, claro, esto puede ser rico, o puede ser muy, muy pobre. Entonces, hagamos lo siguiente, nos ponemos, yo me pondría aquí a saquear. Si ganamos más dinero. Aquí tenemos este menos 8, pero que luego lo cuidaremos, héroes de las estepas. Vale, ¿qué necesito? ¿Diezmarlos? No, es que han subido de nivel, ¿no? Sí, han subido de nivel, así que os voy a poner esto y esto, perfecto. Ahora sí, finalizamos turno, ya sé que tenemos un menos 9 allí, que puede que salgan rebeldes en cualquier momento. Y eso es algo que no me viene nada bien, pero yo creo que desde aquí, desde donde estoy, yo creo que ya llego hasta Augsburgo. Y como tiene... ¡Buah! Pero es que además están a menos 11. ¡Uf! ¡No, ahora no! Me cachis en la mar. Esto tenía que haberlo mirado yo. Vale, no lo he mirado, mal por mí. Pero, mira, para tener aquí un menos 9 tenemos esto, perdemos un poco de tropas, pero no pasa nada. Vale, aquí vemos que esto está... Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Demolición completa de priorato. Además es de nivel 2, así que hemos ganado mucha pasta. Vamos a hacer una demolición aquí. Y aquí vamos a construir, pero a la de ya. Necesitamos construirla además. No. Sí, 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 aquí, aquí. Vale, Santuario del Rayo. Ahí estamos, orden público más uno. Hay otros adyacentes también. Yo más esa orden público, me va a venir muy bien esto aquí. ¿Y dónde más me va a venir? Me vendría bien, no es que me vaya a venir, es que me vendría aquí, hacer otro. Aunque parezca una idiotez, hacerlo aquí quiere decir 900, o sea, en un... Sí, para el turno que viene lo puedo hacer. Tenemos un menos uno, con un más tres yo ya estaría más que contento. Además, el cristianismo, bueno, está subiendo. Y aquí el problema que tengo es que cristianismo está subiendo en lugar del tengrianismo. Pero es normal, es culpa de las mos y todo esto. En dos turnos aquí lo tendremos solventado, en principio. Y bueno, si saliesen aquí, si me salen los típicos rebeldes, pues se aplastan y ya está, y no pasa nada. Vale, dos turnos, solo os pido dos turnos, nacimiento ilegítimo, madre mía. No paráis de hacer nacimientos ilegítimos. Vale, traeremos este hasta aquí. Vamos a ponernos a saquear. Menos 11, es que es una barbaridad, es una burrada. ¿Y aquí qué? Un menos 3. Bueno, no. Vamos a ponerlos aquí. Aquí. ¿Dónde está el árbol? Aquí, 900. Ahora, me he quedado ahí pobre, pobre, pobre. Y para el siguiente turno, pues tendré una mejora. Algo es algo. Vale, tenemos un menos 3. ¿Qué pasa? Si yo saco este ejército... ¿Dónde están los de Venecia? Ah, se han pirado, míralos. Míralos cómo corren los cobardes. Vale, pues ahora que se han ido, la verdad es que sí que me vendría bien una paz. Alta, ¿no? Vale, un tratado comercial, ¿qué? Nah, tratado comercial no quieren. Bueno, pagadme. 500. Vale, 500. Me parece algo justito, pero... Parece ser que la República de Venecia está muy mal, ¿vale? Pero le vamos a pedir la paz. Nos hemos llevado un poquito de dinero. Y con ese poquito de dinero que nos hemos llevado, vamos a construir aquí otro bosque del rayo de estos. Porque, a ver, ¿por qué estáis enfadados? Cristianismo está bajando, ¿vale? Diferentes religiosas, menos 14. Uf, ¡qué barbaridad! Necesitamos un manantial sagrado. No, el manantial sagrado da igual. Voy a construir otro de estos aquí. Con todo el dinero que hemos sacado es lo que puedo hacer. Lo bueno es que ahora este ejército me queda más o menos libre y me lo voy a poder llevar hacia el norte. Y vamos a empezar a tomar todo lo que podamos. Vale, es Tug pertenece, ¿no? Sí, Tug pertenece. Así que nos vamos a Tug. Vale, esto es cierto que lo estamos dejando aquí muy solo. Y esto ya se reparará. Yo, ¿qué queréis que haga? Fijaos aquí que en dos turnos esto tendría que estar más solventado. Y esto el turno que viene. Vale, pues nada, finalizamos turno. ¿Habéis visto el rapapolvo que le hemos pegado a Venecia? Venecia se creció, se hizo fuerte, pensaba que podría con nosotros. Y habéis visto que no ha podido. Y eso que estamos muy, muy limitados en cuanto a economía. Económicamente estamos muy mal. Lo que a mí me interesaría ahora es tomar Augsburgo. Vale, el deber nos llama. Muy bien, administrador, influencia personal más 4 por turno. Ostras, este me gusta. Estadista, los sábaros. Vale. Pues sí.
Muerto por causas naturales. Sucesión. Ah, vale, ha sucedido. Heredero nombrado. Brote infeccioso de tisis. Vale, esto también reducido. El cansancio de la guerra se ha reducido. La gente y la tierra se están recuperando finalmente las guerras. Un gran camp por probar. Ah, claro, claro, claro. Un líder que no haya demostrado su valía ante de los suyos no es apto para gobernar. Integridad menos 2, moral menos 5, corrupción más 5. ¡Guau! Eso me ha dolido mucho, ¿eh? Y todo porque no es del nivel que toca, evidentemente. Vale, tú eres el heredero. Bueno, aquí no puedo poner a nadie. Mal. Mal por mí. A ver. Subes de nivel, me parece bien, pero es que has venido muy mal momento. Siento comunicártelo, pero has venido muy, muy mal momento. A no ser que ya haga así... Ah, vale, sí llego, ¿no? No, no llego. Me cachis en la mar. Vale, pues hagamos una cosa. Pondremos a este... Lo seguimos aquí. Y nos vamos a venir hasta aquí. Vale, seguimos teniendo el menos 11 este. Tan malo. ¿Vale? Aquí ha bajado un puntito. Con ese puntito que ha bajado nos tenemos que conformar. Y nos vamos a venir aquí. Vale, aquí tenemos un sitio positivo. Y aquí tenemos el menos 11 este que tanto nos preocupa. ¿Los brotes infecciosos dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya no hay brotes infecciosos? Bueno, sea lo que sea. Reubicación. La vida busca sus caminos. Coste... Vale. A ver, eso tenemos a un menos 8. Vale. Vale, no pasa nada. Un menos 8 es aceptable. Y aquí siguen estos... Bueno, pues nada, como seguimos en guerra con esta gente, el siguiente turno, bueno, seguiremos a Augsburg. Había sin asignar un gobernador. Estás muy bien como gobernador, ¿eh? Vale, vale. No sabía lo de un gran camp por probar. Un líder que no ha demostrado... Vale. Pues nada, tenemos que hacer que suba de nivel muy, muy rápidamente. ¿Vale? Porque si nos ha muerto el Khan, pues teníamos un canato. Y este, como no está a nivel 5, pues no sabía yo esto. Ah, así que... Uf, tenemos un problemón. Es un problema, es un problema. Parezca o no, es un problema. Y aquí es donde hay una cosa que Gallin me dijo que me podía haber ido muy bien. Apenas hay dinero en tu tesoro para cubrir costes. Asegúrate de mejorar los... Vale, saquear 5 asentamientos, misión asignada. Vale. A ver, calma, 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 calma. Vamos a saquear 5 asentamientos. Este va a ser uno. Evidentemente, sí, sí, agresivo. Total, lo que tienen. Y vamos a saquearlo, ¿vale? Que es saquear. Nos llevamos, esos 1500 han sido agua de mayo. Pero total. Vale, ya tenemos uno hecho. Esto si nos venimos aquí, ¿no? Vale, saquea 5 asentamientos, vale. Hecho. Bueno, hecho no, uno. Vale, a ver, señor. Aquí ha subido a 12, nos venimos a Viena. Porque aquí se van a revelar si no. Vale, un menos 3. Vale, esto me cuesta 2000, pero claro, me duplica el orden público de 3 a 6. Y eso es una burrada. Y la necesitamos. Esa burrada... Ostras, tú, que me quedo sin dinero. Es que esa burrada la necesitamos. Pero claro, estamos muy, muy mal. Y este ahora no se puede... Ah, sí se puede poner a saquear. Pues venga, ponte a saquear. ¿A qué se debe que perdamos estos ingresos imprevistos? Los hayamos perdido. Pues no tengo ni idea. Pero bueno, aquí tenemos solo un menos 2. Y lo que sí que podríamos hacer, que esto sí que es cierto, es colocar aquí otro de estos. Oye, nos quedamos tan anchos, que nos quedan 1145 y la rebelión en principio se va. Vale, aquí tenemos un más 3, con este más 3 que tendremos ya está, y tendremos un menos 5 o menos 6, que en dos turnos esto se iría, pero las definiciones religiosas son muy bestias, así que hay que empezar a hacer un montón de estas religiones. Aquí tenemos el brote infeccioso de tisis, me calles en la mar. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, estamos aquí saqueando y tal, y estamos trayendo a este hombre, que aquí qué, más 5, menos 3. Esto hay que hacerlo crecer. ¿Por qué? Ah, tenemos aquí un menos 2 de comida. Esto me resta 2 puntos de orden público. Y escasez de alimento. Bueno, o sea que el menos 3 lo tengo... Se me ha fastidiado el menos 3. Y diferentes religiosas. El tenganismo ahora empieza a subir. Bueno. A ver si se da un poco de prisa, ¿vale? Bueno, no, en realidad que cuanto antes salgan aquí los que me quieren fastidiar la vida, pues oye, mejor que mejor. Vale, pues nada, tenemos que saquear ahora un par más de lugares. Se saquean y no pasa nada. En realidad los podría tomar. ¿Qué pasa? Tendría más beneficio, pero tendría más problemas. Sobre todo con aspectos tipos como, o sea, típicos como el orden público. A ver, si yo saco a estas tropas, las voy a poner... Supongamos que yo quiero venir hacia aquí. Vale, es por aquí, muy bien.
Entonces, yo supongamos que ponga mis tropas aquí. ¿Vale? Para que salgan ya la rebelión, estos salgan. Ok. Vale, han sacado de aquí un ejército. Yo lo que podría hacer ahora sería venirme aquí, tomar Augsburgo, porque además tienen cobre. Y me podría venir muy bien. Vamos así a la bestia. Es que la podría saquear otra vez, pero... Claro, si yo vuelvo a saquear aquí. Y disculpadme, ¿eh? Y vuelvo a saquear. Y disculpadme, ¿eh? Y vuelvo a saquear. Y vuelvo a saquear. Y vuelvo a saquear. Pues... Creo que no ha pasado nada, ¿eh? Simplemente que se han quedado así y ya está. A ver, el movimiento es súper importante, ¿vale? Así que te pongo esto como movimiento. Y esto que no se ha cumplido, ¿no? Saqué a 5 asentamientos, supongo que tienen que ser distintos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, como estos ya están aquí. Vale, se los van a quedar estos. Vale, pues... Nada, vamos a seguir manteniendo... Nos vamos a poner nosotros así, tranquilitos. Y a ver si ahora con los ávaros pudiésemos hablar. Que eso es lo que a mí me gustaría, hablar con ellos. ¿Y tú? A pegar el ejército. Vale, ahora nos venimos aquí. Este es un 3 estrellas, así que este lo podría convertir en vasallo de este. ¿Por qué? Porque así, si este se me muere, pues este al menos ya tendrá esas tres estrellas muy bien puestas ahí. Podría ser Khan. Lealtad y orden público en todas las provincias. Venga, vamos a ver si lo podemos poner como Khan, que eso me vendría bien. Y aquí tú, vale, ya tienes a ese señor. Y muy bien. Pues nada, como esto lo van a tomar los avaros al final, pues oye. Finalizamos turno. ¿Qué eres? Un general. Vale, pues mira, te vamos a poner... Bueno, es que da igual que seas general, es que al final hay que pasar por aquí. Vale, diezmamos. Diezmamos. Si hay que diezmar, se diezman. Es lo que hay. Vale, ahí es donde, justo es donde os quería. No habéis salido ahí, perfecto. Me venís muy, muy, pero que muy bien. Y no acabo de entender el por qué pedíamos dinero en un momento. Luego ya no hemos perdido dinero. Bueno, da igual, sea lo que sea. Al final me va a venir bien. A la larga lo que le da es más trasfondo a todo lo que estamos haciendo. Ahí lo veis, menos 344. ¿Por qué? Pues porque sí. Ya está, puesto asegurado, vale, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué hemos conseguido? La corrupción, bueno, no sé lo que hemos conseguido, no me acuerdo. Pero que da igual. Si hemos bajado la corrupción, a ver, imperio, un capacidad de reclutamiento. No, si yo lo que quiero, mira, ingresos por asalto más 20%, pues... Pues como que sí. Como que este a mí me vendría muy bien. Vale, entonces, ¿qué pasa si yo ahora ataco aquí? Y digo, saquead. Pues nada. ¡Oh! ¿No lo han tomado esto? No puede ser. De hecho, es que no me lo creo. Vamos a ir saqueando en actitud de asalto. Bueno, pues oye... Ah, no, no, está siendo saqueada. Saqueadísima está siendo, de hecho. Vale, pues nada, nos tendremos que volver en breves. Ah, ¿tenemos pérdidas? ¿Por qué? Ah, porque me están saqueando estos, puede ser. Atacamos rápidamente. Y reabastecemos. Bueno, pues no sé por qué perdemos. Vale, ahora tenemos un menos 4. Menos 4 no es tan grave. Vale, o sea, dentro de lo grave, ahora mismo no es tan grave ya. Vale, con esto nos vamos a llevar bien. Vale, ¿esto qué es? Separatistas eslavos. Oye, con Bohemia... Claro, es que yo, si fuese por mí, les declaraba una guerra ahora. La misión religiosa, ya. Y gran poder, ya. Y evento del dilema del Ducado de Baviera. Ah, ha habido un dilema. ¿Habéis tenido un dilema ahí, en serio? A ver si los sangarios estos no toman esto. Lo tomo esto y esto yo. Y esto pertenece al reino de los flancos, con quien nos llevamos mal. Bueno, nos podemos llevar mal, pero... ¿Muy hostiles? Sí, súper hostiles. En cualquier momento nos declaran la guerra. Yo lo que debería hacer es meterme, pues... por el reino de los lombardos, venirnos por aquí, atacar a la República de Venecia. O simplemente, oye, pues... Bueno, claro, es que en el momento en que empezamos a tener costa va a ser malo esto, ¿eh? Así que yo con estos intentaría llevarme bien y con los sangarios también. Atacaríamos, nos le quitaríamos estos dos ducados a Baviera y nos quedaríamos ahí quietecitos, quietecitos, en plan, somos buenos chicos. Dejadnos en paz. Vale, esto se ha puesto en 3 positivo. Eso es muy bueno. Veamos qué sucede aquí. 6 positivo, bien. Entonces, si yo ahora cojo y con el dinero que tenemos aquí construyo... podría construir el hostal, la verdad. ¿Qué hostal? Este, ¿no? ¿Se llama hostal? Sí. Podría construir el hostal. Nos daría un bonificador de 2 de orden público. Entonces, no sé si... ¡Mira! Se ha quedado en 0. ¡Ostras, qué bien! Lo que pasa es que Venecia está aquí tocando la moral. Así que... Y vienen otra vez, ¿eh? Los malditos. Venid, venid. Venid si queréis. Aquí os estoy esperando yo con una
Tromba Lanceros. Esto es Hadra. Vale, pues aquí en Hadra igual yo quitaría esto y pondría otra cosa, pero no estoy seguro del todo de querer hacer eso. Vale. Bueno, nos pondremos cosas que nos den riqueza cuando podamos, porque ahora mismo estamos perdiendo mucha pasta. A ver, más sitios donde puedo construir cosas. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Vale, aquí, ¿qué debería construir? Aquí, claro, aquí tengo un menos 2 de miseria, creo. Y esto me quita 2 puntitos de orden público. Que eso está muy mal, pero tampoco puedo construir nada. Aquí en Salzburgo, quizás. Quizás debería quitarme esto. O podría... No, es que esto no lo pienso quitar. ¿Cuánta comida tenemos? Menos 2. O sea, teniendo esto, tenemos un menos 2 de comida. Brutal. Brutal. Esto, el Lord... ¿Este dónde está? Ahí. Vale. ¿Qué pasa? Si yo lo deshago... Paso de 225 a lo que sea. A ver. A 150 de riqueza. Malo. Malo, malo, malo. Esto tiene que crecer ya. Bueno. Menos 244. No sé a qué se debe esta pérdida de dinero, pero bueno. Mantenimiento. ¿Vale? Solo mantenimiento. Muy bien. Impuestos. Vale, pues será un tema de estos de impuestos. Será, digo yo. Bueno, pues tenemos otro dispositivo por aquí, por allá. A ver, en el momento en que podamos subir los impuestos, esto será muy grande. Y bueno, pues nada, en cuanto se acabe el turno, o sea, cuando se acabe este pasaje de turno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo digo por si no os lo queréis comer, os voy a decir el mismo comentario de siempre, ¿vale? Que es, espero que os haya gustado, like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!